Yo soy Arantxa Montano y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un vlog igualito al de hace unos meses o al del año pasado o cosas así. Nos vamos a ir de viaje a ver a mi familia que no es de mi ciudad. Entonces vamos a empezar con hacer maleta. Así que vamos a hacer maleta otra vez. Ok, les voy a explicar más o menos cómo organizo mi maleta, porque ni siquiera yo sé por dónde empezar. Parece que me voy a mudar, pero claramente no. Solamente saqué toda la ropa que creí necesaria llevarme. Es costumbre, Ari Dori regresó y se le olvidó grabar cómo quedó la maleta y cómo llegamos a la estación del autobús, pero aquí ya nos íbamos, eran las 11 de la noche. Al día siguiente. Pues gente, ¿qué les digo? Llegamos aquí a las 7 y cacho de la mañana, llegamos a dormir, literalmente, o sea, no tiene mucho que llegamos, son las 2:30 y, o sea, bueno, yo me desperté hasta las 12, creo que eran 11:50 más o menos, porque de verdad casi no dormí. Para las mujeres me van a entender, esos días del mes me están matando. Mi familia se fue a una fiesta, yo no fui porque me estoy muriendo, pero pues ni modo, cosas que pasan y cosas que hay que soportar. Así que voy a reposar un momento y a ver qué tal nos va, porque ¿quién carajo le dijo a mi útero que tenía que funcionar el día de Navidad? Algo que no sé si explicar, si es desafortunada o afortunadamente, pero van a apreciar cómo a partir de ahora empiezo a tragar café como si no hubiera mañana en cada casa que me paro y cómo trago comida. Ahí se fue mi primer café. Casa a la que voy, casa en la que me dan café. Es que no puedo vivir sin café y sin pan, pero pan todavía no hay, se acabó, pero se los voy a enseñar después. Estas tortillas son a mano. Delicioso. Es que les juro que apenas me paraba yo de un comedor y me llevaban a otro con más cosas y hasta que llegamos a esta cena, que son esos deliciosos bocoles que están viendo ahí, y la verdad es que uno no lo puede evitar. 8 p.m. y un minuto. Buenos días. Oigan, hace mucho frío y aquí nunca hace frío. What the fuck. Andamos hasta con cobijas puestas porque hace mucho frío. Vamos a desayunar, hoy es Nochebuena. Ay, se me cayó. Quiero contarles que es increíble. Este lugar normalmente está casi a 40 grados de calor siempre, siempre, siempre. Y ahorita esta cosa es mi mejor amigo, ¿verdad? No. Hace mucho frío. Sí. Mucho, mucho. Mucho. Miren, o sea, literalmente estoy pegada a eso todo el tiempo. Dormimos con 1000 cobijas. Madre mía. ¡Hoy es Navidad! Bueno, hoy es Nochebuena. Mañana es Navidad. Ya pasó un buen rato desde el video anterior. Vimos dos películas. Me medio dormí. O sea, vean, sigo tapada hasta arriba. Hace mucho frío y nadie quiere salir de la casa. Pero tampoco sé qué me voy a poner. Ya son como 7:30, creo. ¡Ayuda! ¿Y qué les digo? Sigue la tragadera con la ensalada deliciosa de manzana que hicieron. Pues así quedó la comida. Ja, yo sigo comiendo ensalada de manzana y pues ya, creo que va a seguir la onda, pero ya en otra casa. Ja. Quedé. No les miento, apenas van a dar las 12 y ya se acabó. Se acabó el show. Es Navidad, es la primera Navidad que me voy a dormir antes de la... Bueno, es cierto, es la segunda, que voy a dormir antes de las 12. Buenas las tengan, hoy es 25 de diciembre, hoy es Navidad y ando en fachas tapada hasta la cabeza. Y no, no hubo Santa para mí. Soy demasiado grande para Santa. Pero, o sea, en Navidad ya comí demasiado. O sea, desde que me paré, comí algo que se llama sacahuil, que en otro video ya se los enseñé qué es, pero si no, aquí les dejo una foto. Ya he comido... ¡Madre mía! Voy a volver más gorda que Santa Claus. Pero bueno, no importa. Estoy esperando que se me quite el frío. Dicen que en unos días vamos a estar en calor otra vez. Miren, cruzo los dedos porque no aguanto, odio el frío, ¿ok? Si es que hacemos algo interesante, yo se los voy a enseñar, pero mientras no creo que valga la pena, entonces parece que ni tengo vacaciones. O sea, ¿saben? No estoy disfrutando tanto porque estoy haciendo tarea. ¡Tarea! Háganme el favor. No les voy a mentir, esa misma noche todos los de esa casa nos juntamos para ver Pinocho, la de Guillermo del Toro, y la verdad es que la pasamos muy bien. Digo
¿qué creen? La tragadera continúa. Sí, fuimos a un puestito en el centro del pueblito, de donde venden como esquites y eso, pero allá le llaman trolelotes y tamales de elote, que ellos les llaman cuiches, que son preparados con mayonesa, queso y chilito del que le ponen al elote y así. Es la cosa más rica que van a probar en su perra vida. ¿Cómo se llaman esos? No sé, rancheritos, ¿no? Se llaman rancheritos. Y estos los preparan de que con salsita, con limoncito, con salecita. No quiero que lo grabe. Porque no me extrañen, aquí les voy a explicar. Este es el parquecito que tienen en el centro de su pueblito o de la ciudad. No sé cómo llamarlo realmente porque es muy chiquito. Pero lo adornaron bien hermoso. Estaba ese árbol gigante. Los árboles tenían como que cosas que caían así de luces. Regalos gigantes. Estaba este nacimiento enorme que tenían obviamente María, José, al bebé, un burro y un toro. Quiero hacer una acusación seria de esta rana. Iba a decir que tiene que ir la rana con el gallo. No sé, pero no quiere jugar marinero que se fue a la mar y mar y no mar conmigo. Eso está mal. ¿Estoy fría? ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Agresividad! ¡Claro que no! ¡Demandado! ¡Eres un grosero! ¡Ah! ¡Me vas a tirar! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Ayuda! Bueno, ¿y si sí que? ¡Me vas a tirar! ¿Y si sí que? ¡No, no, no me tiré! Vinimos a cenar pizza. No sé ni qué es, pero tiene hartas cosas. ¡Buenos días, Animalaya! Son las 10:24 de la mañana. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, vamos a ir a Tuxpan, que es una... ¿Es ciudad o es pueblo? Es ciudad. De aquí de mi estado, entonces vamos a ir a visitar y vamos a ir a ver a Avatar. Pero primero, el café. Ay, tengo manchado el ojo. Ay. Si supieran cuántas tazas de café me he tomado en este viaje... No. Otro café, pero esto... Esto creo que se llaman carteritas, pero están rellenas como de requesón o algo así. Ajá, requesón. Y están deliciosas. O sea, así como ven este cachito, es la cosa más rica que van a probar en su vida. Estas galletas se llaman barras de coco. Y estas son una tradición que tenemos en mi casa, en mi casa, con mi familia. Porque a mi papá le encantaban. Y de verdad son unas cosas bien, bien ricas. Y mi papá siempre de que las agarraba y las acomodaba así. Más bien con la boca, pero no se los voy a enseñar. Y así. Y esto es lo más rico que se pueden comer en su vida más. Ey. Varias bromas malas después. Y voy a ver otra vez, pero es que les quiero compartir que en la carretera me encontré con una montaña que les juro que era idéntica a la del Rey León. No manchen. Los pollitos para recibir la hamburguesa. Sí, hizo toda la hamburguesa. Después de llegar y estar jugando a las hamburguesas, que soy todo un fail para eso, fuimos a la plaza a comer y fuimos a este lugar que se llama Playtime, que pues está lleno de juegos, literalmente, donde puedes ganar tickets y canjearlos por algo. Y pues literal nos la pasamos de que haciendo canasta o el jueguito que vieron primero o cosas así. Y la verdad es que no nos fue tan mal, ¿eh? Lamentablemente a mí no me grabaron, pero yo fui la que más canastas metió. Y esto es algo que nos dio mucha risa porque es aquí donde ponen los tickets que los canjeas por puntos, literalmente. Entonces ahí había instrucciones de cómo meter específicamente los tickets a la máquina y decía así como de ingresa por aquí los tickets, aquí no, arriba, y así, o sea, wow. Esto es como una feria, mira, dice burger, como que aquí, todo esto es la parte de una feria y acá es como, no sé, como que las cosas más famosas del mundo. Está la Torre Eiffel, el castillo de no sé quién, el templo de Buda, el Taj Mahal.
del Notre Dame, la Basílica, la Casa Blanca. Y hay un tren que anda por todos lados. Está bien padre. El Big Bang allá. ¿Esa cuál es? Esta es como ya la ciudad navideña, una villa navideña, ¿no? Pero más como ciudad. Entonces es súper bonito. Bien bonito. No, pues no. Está ahí atorado, ¿ya viste? El tren. Ay, eso está padre porque aquí ya sí se mueve, como están esquiando y así, vean, así todo chulo. Es como... Ay, eso sí se mueve. Se ven bien padres los monitos. ¿De dónde sube y baja las escaleras? Ahorita está bajando, pero también la subió. Y vean, aquí tienen un nacimiento súper bonito y grandototote. Con muchas cosas. Y estos son como los estadios más famosos. Y ahí dice los... Miren, el Estadio Azteca, el Estadio Wembley, el Estadio Manchester. O sea, como que los de fútbol americano, creo, ¿no? No, de fútbol americano, ¡qué burra! Los de fútbol normal. Y ahí es como una parte de Disney. Y ese santo también está sube y baja. ¡Ándale! ¡Mira el castillo de Elsa! Vamos a ver Avatar. ¿Verdad, bro? ¡Hala, hay un montón! ¡Mira, pero están los helados! Esos helados me encantan, son los helados de Disney. Tuvimos como nachos, pero yo les voy a decir, lo único que me como aquí son los nachos. Yo no como palomitas, no me gustan casi. Si no son de caramelo, no me las como, pero los nachos sí. Y esto yo me lo pedí, esto es mío y se llama pelonada. Es pelón, pero un rico, pero sabe delicioso. Y creo que está mal cerrado, pero bueno, no importa. El chiste es que me encanta y sabe bien bueno. Y ya. Y al fin hay, porque en mi ciudad nunca hay, o sea, siempre está agotado. Nunca alcanzo. Y ahorita ya al fin alcancé y me gustó. Oye, salsa Valentina. ¿Quieres salsa Valentina? Yo no quiero. Unos momentos después. Pues se fue la luz en el cine. No, no vimos el final de Avatar. Estábamos bien picados, ¿verdad, mamá? Sí. Estábamos bien picados. Nos cortaron la inspiración, ¿verdad? Pero... Se habían puesto desde el comercial, pero le están adelantando. Nunca había pasado esto en la vida. Nunca, nunca. Vean, vean. Repítalo. Eso sí lo vimos. Ah, ¿te lo viste? Ah. Más rápido. La traición. Oigan. ¿No lo habías visto? Pues la aventura continúa. En toda la plaza no hay luz. Solo en el cine. Entonces nos vamos a ir a oscuras. La gente anda con los flashes de sus celulares. Como salimos muy tarde, literal nos fuimos a dormir y ya. Y al otro día, ¿qué creen? Otro cafecito con pan. Y de ahí fuimos a uno de los lugares más famosos en Tuxpan para comer tortas. Y pues de ahí nos fuimos al rancho, donde me encontré unos cerditos bien bonitos. Hola, puerquito. Hola, puerquito. Yo no voy a comer. Esta es puerca. Hola, puerca. Hola. Hola, puerquita. A continuación, un pequeño episodio de cómo Ari monta a caballo. Que me dieron el caballo más chiquito que encontraron porque me veo más grande yo que el caballo. Pero ahí andamos. Éale, es que aparte, esta yegua, porque es yegua, me comía demasiado. O sea, donde se paraba y había hierba, comía y comía. Y era como de, chica, avánzale, chica. Después de andar con una yegua tragona, a mí también me dio hambre, entonces nos fuimos a comer como taquitos dorados y taquitos de cuerito, que créanme que son los más deliciosos. Me encantan, son mis favoritos. Vean. En esta casa siempre, siempre se desayuna esto. Son entomatadas o enchiladas, en mi caso yo siempre agarro entomatadas con huevo con chorizo. Ven y deben, cafecito y pan y fruta. Aquí vamos de camino al rancho otra vez, era otro día, chicos. Y pues la verdad es que a mí me encanta ir en la parte de atrás de la camioneta porque se echa un desmoder súper padre con los primitos, todos chiquilines. Hoy es 31 de diciembre del 2022 y no me siento orgullosa de ello. Bueno, estoy muy feliz, tengo muchas cosas que agradecer por este año y muchas que no tanto.
Es difícil asimilar que literalmente ya se va a acabar el año. Pero bueno, me voy a arreglar, les voy a ir enseñando poco a poquito. Y si no les enseño poco a poquito es porque se me olvidó grabar. Porque ando ocupada, pero me van a maquillar. Y ya tengo un ovni. Pero ustedes ya han visto ese ovni. La verdad es que no estoy muy emocionada por tener un año nuevo. Una eternidad más tarde. Aquí acababa de terminar el en vivo que hicimos juntos ese día. Tengo mucho calor. No miren lo que amo este tipo de galletas. O sea, son la cosa más deliciosa que hay. Más de estas que son como de polvito, que se llaman besos de ángel o besos de nuez o una cosa así. Pero son tan deliciosas, me encantan. Cenita con carne a la barria, salchichón y quecadillas. Hola amigos del Toto. Pues oigan, ya se acabó el show. Son las 2:10 de la mañana. Yo les voy a desear aquí en el baño que hayan tenido una hermosa reunión familiar o con amigos de Año Nuevo y Navidad, que la hayan pasado increíble y que este año que entra, o sea, 2023, nos vaya excelente para todos, a todos, a todos, a todos. Les deseo lo mejor del mundo, mis mejores vibras para ustedes. Y ahora acompáñenme a quitarme esta belleza de maquillaje que me hicieron. Y este maquillaje se fue desbaratando poco a poquito, pero vamos bien. Ok, me puse mi bandita y me amarré la cabellera, pero me estoy dando cuenta que no voy a poder lavarme ni con el collar ni con esta, entonces me voy a cambiar primero. Listo, ya nos cambiamos de blusa y nos quitamos el collar. Y entonces, es que la cosa aquí me da mucha risa porque en esta casa todos están muy chaparritos. Entonces, pues tienen todo a su nivel, ¿no? Y llego yo y literal, o sea, no me puedo ver al espejo. O sea, bueno, ahí me ven, pero real no me puedo ver al espejo. O sea, yo, ven, así le llego yo al espejo. Tengo que hacerme así para verme al espejo. Pero bueno, no importa, vamos a desmaquillarnos rapidito. Sacamos dos de estas puerquísimas, pero ya, logramos quitar todo. Miren, y ahora lavarnos con jaboncito y quedamos. Pues ya terminé de hacer mi skincare, como ven, traigo mucha imperfección en la carilla. Pero, pues yo creo que regresando a mi casita ya se me va a quitar. Ya me voy a ir a dormir, chavos, los veo mañana para que se vayan conmigo de regreso. Buenos días, pues déjenme les cuento que hoy amanecí bastante molesta porque tengo tarea. Y la verdad es que no les voy a hacer cuento largo, pero mal, o sea, todo mal. Pero bueno, vamos a hacerla. 6 horas después. Me vine a caminar al centro de mi último día y casi choco. Pero vean el cielo, se ve re chulo. Ay. Vimos a un supercito. Ay, están sucios. Este, a ver, ahí se ve. Este es mi ovni de la blusita roja, el shortcillo y nada más. Y los covers. ¡Tarán! Pues ya vamos de regreso. No quiero regresar, pero es obligatorio regresar. Ay, mira mis pestañas y no me las enchiné. ¿Qué? Un par de pantalones más tarde. Buenos días, gente. Son las 7 de la mañana. Venimos llegando y voy a dormir. O sea, vean cómo vengo. Tengo mucho sueño. No me voy a ni quitar el rímel porque es lo único que traigo puesto. O sea, no quiero. Estoy muerta. Pero llegamos, gracias a Dios. Y ya vi a mis bebés. Ya los saludé. Estoy feliz. Dejé un desmodel en mi cuarto. No se los voy a enseñar, pero sí tengo cosas que hacer. Pero ahora mi única preocupación es dormir. Yo sé que no me pueden ver porque aún está medio oscuro, pero nada se compara con estar acostada en mi cama. Gente, no les voy a mentir. No puedo dormir porque ya me enfermé. O sea, apenas toqué mi cama y no puedo respirar. Ah. Sí, bueno, chavelos. Ya pasó mucho tiempo, pero sí, bueno, este proceso de edición como que duró mucho. Ya no estoy enferma ni mucho menos, pero sí les cuento que me la pasé terrible. Estaba agripada así nivel Dios santo, ilumínala para que respire, porque no podía neta respirar absolutamente nada y me duele la garganta horrible. Entonces ya no seguí grabando porque sí me enfermé muy feo.
Pero ya me recuperé, ya estoy a toda mother. Y pues nada, quiero mandarles un beso. Muchas gracias por ver el video. Yo sé que no fue gran cosa, pero es que como que no está padre grabar a la familia. Entonces pues preferí respetar eso. Y pues nada, espero les haya gustado mucho el video. Les mando muchos besos. Muy feliz 2023. Que todos sus sueños, metas, deseos se cumplan este año. Esfuércense para lograrlo, porque si no, obviamente no se va a, no te va a llegar así como de que, ay, mira, ya llegó mi deseo. No, pues no. Entonces, vale, los amo mucho. Bye.